compartidas con mis amigas y no veo las horas de volverlas a vivir. Bueno, aunque ya no me voy a quejar porque no falta nada. Recordé que nos juntábamos a tomar tererés y a comer algo rico. Siempre se formaba un debate al no saber si comprar salado o dulce. Al final, siempre comprábamos de las dos cosas. Y después pensé, ¿es tan simple? ¿Por qué nos complicamos tanto? ¿Por qué nos cuestionamos todo? ¿Por qué no dejamos que todo fluya y pase lo que tenga que pasar? Bueno, en realidad, las personas crecemos como tales cuando nos cuestionamos nuestras cosas, nuestras posturas y opiniones, por más difícil que sea. Es decir, nos cuestionamos, por ejemplo, al escuchar la opinión de otra persona, y si estamos equivocados, podemos cambiarlo o reforzar nuestra creencia. Pero en casos, discutimos hasta lo más simple, como lo son los pequeños momentos, de los cuales tenemos miles en nuestra vida, y al recordarlos, volvemos a retomar esos sentimientos. Como aquella vez en la que con mi amiga Sabrina nos caímos de la bicicleta en el cumpleaños de Alejo. Lo más chistoso fue que al salir de su casa, en camino al cumple, me pidió que no me cayera. Y al final terminamos en el suelo. Lo más chistoso, no nos importó el habernos habernos caído, sino que nos reímos tanto que lo recordaremos por un largo tiempo. O aquella otra vez, cuando intentamos hacer la tumba carnera arriba de un banco, obviamente que no nos salió. Esos fueron algunos de los tantos momentos que he vivido. Al igual que ustedes, deben tener miles de anécdotas para contar. Muchas veces no les parece que no importa dónde, sino con quién. No se sienten bien cuando están con la persona indicada. Una sola persona especial es mejor que estar con muchas con las que no nos pasemos bien. Cada momento tiene algo que lo hace especial. Puede ser el simple hecho de una sonrisa, un llanto y demás. A lo mejor, no todos esos encuentros o situaciones fueron felices, pero el haberlos afrontado te ayuda a seguir adelante. Ya que, como dice el dicho, no todo es color de rosa. Necesitamos pasar por esas situaciones tristes y así fortalecernos y prepararnos para lo que puede ocurrir en el futuro. Por mi parte, yo seguiré recolectando miles de esos pequeños momentos, tanto felices como tristes. Espero que ustedes también. Muchas gracias.